nombre es Alejandra Andrada, vivo en la Villa 31 en Retiro. El día 10 de noviembre mi marido se vino al hospital Rivadavia porque tenía un dolor de estómago. Estuvo todo un día en el hospital esperando que lo atiendan y por último lo terminaron a última hora de la noche internando y lo dejaron en la clínica médica. Lo derivan a la sala de cirugía. Me dijo el doctor Marcelo Ronzi que no lo operaban porque no había lugar en el quirófano. No lo operaron y falleció por esa causa, que le hizo una asepsia en todos los órganos, reventó la vesícula. Si era una urgencia, él sabía perfectamente que era salvarle la vida al paciente y no tomarlo como nos toman acá en el hospital, el señor gobierno de la ciudad, el señor Macri, que para acá en el hospital somos discriminados porque somos negros, sucios y villeros. Mi nombre es Patricia Luna, vivo en Barrio IPF de la Villa 31. Mi cuñado, Zapito Ruiz, tenía 47 años y tenía convulsiones de epilepsia. El día 5 de abril del 2011 se despertó con convulsiones y yo desde mi casa llamé al SAME, me dijeron que esperaran el correo viejo y desde mi casa salí corriendo hasta el correo. Veo cruzar una ambulancia, hice seña, pero la ambulancia nunca paró y volví a llamar al SAM. Me dijeron que estaba en el destacamento del Correo Viejo. Volví a buscar a la ambulancia, a la comisaría. Y el oficial me dice, no, acá no hay ninguna ambulancia. Salí corriendo y volví otra vez al correo. A las 9:30 de la mañana me encontré con la ambulancia en el Correo Viejo. Cuando yo le pedí a la médica y al chofer que por favor fueran a verle a mi cuñado, pero no, en ningún momento quisieron entrar. Mi cuñado ya se moría. Lo traemos en una puerta de madera, llegamos al correo de acá y ya la ambulancia ya no estaba. Lo llevamos en un auto hasta prefectura. Hay una guardia médica y bueno, cuando llegó lo pudieron reanimar, pero no reaccionó. Mi nombre es José Gaspio, soy médico, tengo 28 años y trabajo acá en el Centro Comunitario de Salud acá de Bajo Flores. La iniciativa surge hace más o menos 5 años. Nosotros éramos un grupo que estaba trabajando en la Facultad de Medicina. Nos contactamos acá con una organización acá del barrio y un grupo de vecinas venían, digamos, planteando la necesidad de construir un centro de salud. Bueno, ¿y cuándo tiene turno? ¿Médico cabecera? ¿Estos días? Bueno, coméntele esto a su médico, por favor. En el barrio Rivadavia y en la Villa 1114 que está atrás, se estima que viven alrededor de 60.000, 70.000 personas. Y lo cierto es que hay 3 centros de salud que no están pudiendo sostener, digamos, esa demanda. Hacemos lo que hace la atención primaria, que es resolver lo que podemos resolver nosotros, que son gran parte de los problemas de salud, y lo que no podemos resolver, derivarlo, pero derivarlo con las personas informadas y sabiendo qué sucede y sabiendo qué es lo que se debería hacer en el segundo nivel de atención, que serían los hospitales. Los que vivimos en la villa somos gente que salimos todos los días a trabajar. Así como hay gente mala en todos lugares, en distintos barrios, acá en la villa hay también gente laburante. Cierto que hay expulsión en los centros de salud. Me parece que eso es producto de una política de desguace, digamos, de lo público. Muchas veces los vecinos y las vecinas tienen muchísima dificultad para el acceso. Nos dicen, digamos, se siente un trato distinto, digamos, una mirada distinta. En marzo de 2014, un juez las condenó a las médicas por abandono de persona seguida de muerte. Yo creo que se hizo justicia, pero como que yo no me quedé conforme, porque en realidad del momento que yo había pasado ese día me sentía muy discriminada y muy mal.